Cuando en Granma se habla de entidades eficientes, se hace necesario entonces hacer alusión a la granja estatal Vega La Llúa, ubicada en el municipio de Bartolomé Mazó. Perteneciente al Ministerio de la Agricultura y bajo la administración del Ejército Juvenil del Trabajo, esta empresa es puntera en el programa de desarrollo cafetalero. En la última cosecha se obtuvo unos resultados positivos, se cumplió el estimado de 101%. El, los rendimientos subi, subieron con respecto al año pasado en un 3%. Y se incrementó un 3% con respecto al año pasado también en las producciones. A la par del desarrollo cafetalero, desde el 2006 en esta granja se trabaja de manera sostenida con el propósito de diversificar las producciones a partir de las riquezas que se pueden obtener en estos lares de la geografía mazoense. Tenemos ya sembrado cuatro hectáreas frutales y la siembra de cultivos varios. Estamos sembrando los cultivos de aquí, precisamente de la montaña, que es la malanga, que es el ñame y es el plátano. Impulsar el programa ganadero también figura entre los proyectos inmediatos. Seguimos con la construcción de vaquería, que está en función de la unidad y la comunidad, porque la venta de la leche es precisamente para la, unidad, para la comunidad y la unidad se beneficia también con ello. La construcción de una chivera, que es para la carne, para el venta al mercado nuestro del ejército de unidad de trabajo, y la leche para la comunidad, porque se va, se, se hizo un microordeño. Estamos trabajando fuerte en el módulo porcino, sobre, específicamente porcino. El programa de granjas integrales se extenderá paulatinamente al resto de las entidades bajo la administración del Ejército Juvenil del Trabajo y tiene como propósito estabilizar la economía y fuerza laboral, lo que se traduce en mejor calidad de vida para los montañeses. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.